para poder manejar nuestro cacao, ¿no? Porque no teníamos dónde vender, dónde acomodar nuestro producto, ¿no? Producíamos y no había dónde acomodar, por eso nos habíamos organizado. ¿Cómo poder vender nuestro producto? ¿Dónde acomodar? Así hemos empezado, ¿no? Nos ha beneficiado de bastante, porque esta época, por ejemplo, yo ya voy a sacar cacao, ya este enero, febrero, ya voy a cosechar. En esa época no hay sol, y entonces nos favorece bastante, bastante, porque este secadero hídrico es muy bueno, porque no necesitamos sol siempre, ¿no ve? Entonces es muy bueno para nosotros, más que todo para mí y para los que producimos más antes cacao. De la cosecha tenemos que hablar. En la cosecha no lo hacemos bien, el chocolate va mal. De la cosecha tiene que ir a su punto cosechar y luego el desconchado, después luego recién entra a las cajas el fermentado bien y el secado, entonces va bien el chocolate. Buena cosecha y fermentada, buena fermentada, un proceso legal, buen cacao, buen aroma, bien sale el chocolate. Este nos ayuda mucho y manejamos siempre este el mes de febrero donde hay cacao silvestre, enero, febrero, donde nos ayuda también el mes de junio. Junio, julio es frío, hay surazos, en ese tiempo nos ayuda mucho. La idea nos ha dicho por qué no lo conseguimos una molidora o sino una tostadora para poder ya procesar ese cacao a la ciudad de La Paz o a diferentes lugares o los mercados. Entonces por eso es que este año ya tenemos un moledorcito, un tostador, la asociación ya tiene. Nos tiene que ir bien, depende de nosotros, ¿no? Porque nosotros ya quisiéramos sacar otros productos todavía del chocolate. Puede salir galleta o dulces, tantas cosas, ¿no ves?